Comenzado desde Centreville para encontrarnos con los amigos. Entonces, allá está Mario, está Silvia, está Paula, Alejandro, Marley y su servidor acá. Entonces, ya Marley y yo habíamos recorrido unos 7 kilómetros para encontrarnos con ellos acá en el norte de Montreal. Nosotros estamos viviendo en Centreville, entonces desde el centro hasta acá, unos cuantos kilómetros, y ya desde aquí arrancamos hasta la ville de Saint Jérôme. Ahí vamos a ir grabando la ruta y vamos a compartir con ustedes este viaje para que ustedes tengan otra opción a dónde salir y a dónde pasear en bicicleta. El día es favorable, está bastante lindo, con una temperatura aproximada entre 25 y 30 grados, así que está bastante soleado, mucha protección hay que tener en el camino, y nos pusimos todos crema para evitar las insolaciones. Entonces, bueno, disfruten este trayecto, este viaje, con muchas fotos, con mucho material, para que ustedes también se entusiasmen a hacer bicicleta, pero de larga ruta. Miren, aquí no es competencia, aquí es pasarla muy bien, disfrutar el camino, tomar muchas fotos y hacer un paseo entre amigos. Ya que no podemos agarrar aviones porque los aeropuertos están cerrados, entonces paseemos. Vamos a disfrutar acá dentro de Canadá y todos sus alrededores. Entonces, bueno, feliz viaje y que lo disfruten. Chao. Aquí cosas que uno se consigue en el camino. Miren esto, todos los gansos que vienen, están los pichones, aunque este está muy chiquitico ya. Todos estos que estamos viendo ya casi son los pichones que nacieron a principios de este año, y ya aproximadamente en septiembre todos estos ya se preparan para volar, ir hacia el sur. Hacer una vueltita aquí para que puedan ver esto bien. Miren esta perspectiva aquí, que los vean a todos. ¿Ven? Ya todos estos ya están grandes ya, estos antes eran pichones. Me he equivocado, por aquí no era. A devolverse. La ruta era por allá. Bueno, este es un pequeño puente que es paso de ciclista y tiene un paso para los trenes. Estamos saliendo prácticamente de Montreal para entrar a Laval. Espero que se aprecien todas las motitas del polen. A ver si pueden ver, si queda grabado en cámara. Miren el polen, cómo queda flotando. Dios mío, eso a mí me mata, la alergia a mí me mata. Listo, se murió Andrés con el polen así, miren. Durante el camino, si se sienten cansados, hay muchos lugares donde pueden tomar un break. Miren, aquí un parque, ya entrando al Laval. Tiene muchas mesitas para ustedes puedan hacer su pequeña parada de descanso. Buen parque. Ahí está la casa donde ustedes pueden hidratarse, pueden buscar un poquito más de agua. Hay baños. En todos los parques así municipales tenemos una casita así, que es la recepción de ese pequeño parque. Vamos a poder ver
más ciclistas. Ah, no, ese es Mario, chicos. Vamos a dar. Ya más aquí, vamos ya por estos lados, entramos ya más en una zona un poquito más selvática, vamos a llamarlo así, y aún vemos un poquito de residencia. Y ya esta ruta sigue siendo la ruta número uno de la Good Path, como se llama, dirección norte. 100% recomendado esta ruta. Vamos bien, vamos bien. El velocímetro me indica que ya llevamos 28 kilómetros de aproximadamente 55 que vamos a hacer. Digamos que estamos llegando casi a la mitad del camino. Como puedes ver, seguimos viendo vegetación a los dos lados del camino. Mucha gente caminando, trotando, mucha gente en bicicleta, ya que el día es fantástico. Entonces, esto es parte de lo que ustedes encontrarían si toman esta ruta. Les repito, la ruta verde número 1, dirección norte, desde Montreal hasta la parte norte de Saint-Jérôme. Hacia el norte, y ya de este lado comenzamos a ver una urbanización con unos diseños de casa muy tradicionales. Eso es bastante interesante porque durante el camino nos hemos encontrado todo tipo de urbanizaciones, desde las más lujosas hasta las más tradicionales. Esta es una de ellas. No quiere decir que es un mal barrio, no. Quiere decir que las casas, el diseño, son muy a la antigua. Tienen esos porches largos, estacionamientos de doble auto, una pequeña entrada para que puedas parar tu auto también frente a tu casa. Muy de madera, pero a la antigua. Esa urbanización que pasamos hace rato, una urbanización muy curiosa, o sea, gente de mucho, mucho dinero. Son cosas que uno se consigue durante el camino. Parada interesante, miren lo que uno se encuentra en el camino. Si tienes alguna dificultad con tu bicicleta, la pones aquí, lo mostramos acá. Quieres inflar, tienes algún problema con aire, tienes todo acá. Les muestro acá arriba. Normalmente la bicicleta la coloca uno acá, pone el asiento, el tubo del asiento, y entra por acá, y de este lado están todas las herramientas que posiblemente uno pueda necesitar. Todo está aquí listo y disponible para que tú puedas hacer una reparación, digamos que rápida. Esa es una de las cosas interesantes que nos encontramos durante el camino. Cualquier cosa puede suceder. Existen estas estaciones que si las consigues a través de esta aplicación que se llama Fixation, te puede decir exactamente en las rutas verdes dónde están. We'll be right back.
les digo, durante el camino uno se puede conseguir muchísimas cosas. Imagínense, ¿cuándo se imaginarían ustedes que se pudiesen comprar un buggy? ¿Quién lo quiere? Se los vendo. En el camino, como pueden ver, muchas familias, mucha gente que sale con niños chiquitos. Esto quiere decir de que ¡aló! ¡Aló! Bueno, y como cosa rara, aquí la temperatura cambia. Ahora no está lloviendo. Por un lado, refresca más la temperatura, obviamente es más fresco, pero por otro lado, obviamente, al estar nosotros calientes y mojarnos, entonces tenemos que tener mucho cuidado de no que nos dé una gripe o que nos resfriemos. Pero bueno, es parte del trayecto, son cosas que pasan, y una ruta es perfecta, igual la vamos a disfrutar, igualito la vamos a disfrutar. Bueno, ya llevamos 45.5 kilómetros, ya era el momento de hacer una parada de comida de picnic. Aquí nos estacionamos, agarramos un buen break a descansar. Ya lo que falta es poco, unos 45 minutos más y llegamos. Entonces, la parada break de descanso. Bueno, ya pasando los 60 kilómetros, nos quedan aproximadamente unos 25 a 30 minutos por llegar. Es una recta de casi 4 kilómetros que nos las vamos a comer bien sabrosas. Entonces, bueno, un poquito de imagen. Ya salimos de esta parte vegetal que está bien bonita. Campos de siembra en ambos lados, miren. Para que se siente bien rico este paseo. El clima mejoró bastante, ya que se sentía muy caliente y por supuesto, bueno, la lluvia que cayó y está nublado ahorita. A pesar que son medio, bueno, mentira, son en este momento ya la 1:15 de la tarde. El sol quedó junto, así que va a ser el día más fresco, va a ser más chévere. Realmente con el calor, con ese sol intenso, por supuesto que uno se cansa más, uno se fatiga más, uno se deshidrata muy rápido. Tomen mucha agua, esas bebidas Gatorade, de esas que son de esas marcas muy buenas, porque uno recupera los electrolitos. Así que bueno, sigan disfrutando de este paseo de A lo Latino TV. Bueno, miren, hemos entrado a otra parte muy boscosa, obviamente refresca el clima, se siente el aire muy rico, para que todo un túnel vegetal, muy divino, una de las tantas cosas que uno descubre cuando hace estos paseos en bicicleta. Miren, qué hermosura de paseo. Bueno, anímense, arrímense, arreglen, agarren esa bicicleta que tienen tirada ahí en un balcón, en el estacionamiento, un poquito de aceite, verifiquen freno y empezar a agarrar estas rutas y el paseo entre amigos, solo, como usted quiera, pero de verdad que no puede dejar de perderse. Si usted ya está aquí en Quebec, miren lo que usted puede disfrutar. Casas. ¿Quién limpia eso? ¿Qué? Esa, la casa. Ay, eso es vivir esclavo, uno de esas cosas. No. ¿No? Claro. No, bueno, tío, el que tiene la casa tiene para pagar eso. A gente que le haga, pues, si uno paga.
Hay gente que compra esas casas y viven endeudados